Okay, students, as you know, in this class, we are going to remember the numbers. The numbers, very easy. Obviously, you already know the numbers, but we are going to remember, that's all, please. ¿Ya? Lo que estamos recordando en esta clase es los números. Obviamente, ustedes ya saben los números, pero estamos simplemente recordando, tal vez reforzando un poco. ¿Ya? Talking about the numbers, as you know, there are two groups. The first group, it is the cardinal numbers, and the second group, it is ordinal numbers, ¿no? Hablando de números, tenemos dos grupos. El primer grupo es los números cardinales y el segundo grupo los números ordinales, ¿ya? Dijimos que la millonésima en inglés no se pluraliza, no se pluraliza en inglés. En castellano, claro que sí, tenemos que pluralizar, ¿ya? Tal vez algunos podrían decir billion, billones, trillones. Sí, en inglés tenemos billion, trillion. Pero en la actualidad ya no se utiliza mucho el billón ni el trillón. ¿Por qué? ¿Un billón a cuánto equivale? ¿A cuánto equivale un billón? ¿Se acuerdan? ¿A cuánto equivale? Bueno, yo no soy bueno en matemáticas, pero esto sí me acuerdo. ¿Un billón a cuánto equivale? ¿Se acuerdan? ¿A cuánto equivale un billón? Ay, quería comentar. No va a ser. Equivale a 1,000 millones, ¿no? Equivale a 1,000 millones. Un billón equivale a 1,000 millones. Nada más. Sí, nada más. Un billón equivale a 1,000 millones, ¿no? En la actualidad casi no dicen 1 billion. Más que todo van a decir 1,000 millones. ¿Y cómo decimos 1,000 millones? ¿Cómo decimos 1,000 millones? ¿Cómo diríamos 1,000 millones en inglés? One thousand million, ya está, listo, 1,000 millones, ¿no? Es mucho más sencillo, digamos, ¿ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante. ¿Y cuál sería, de forma literal, un ejemplo, 3,840,521, por ejemplo. 3,840,521, ¿verdad? Este numerito. Muy bien. Ya, muy bien. Ya, vamos a hacer. Cuando, en realidad, muy bien, vamos a hacer este número. Cuando recordamos los números, desde la clave para hacer los números es saber de memoria del 1 al 19. La clave para saber los números es saber de memoria del 1 al 19. Después, saber las decenas, 20, 30, 40, 50, etcétera. Luego, saber las centenas, 100, la milésima, 1,000. Finalmente, la millonésima. Con esto, podemos escribir cualquier cantidad, por más grande que sea. Y ya saben que los números en realidad son infinitos, nunca se termina. Ya, vamos a escribir. Vamos a hacer esta cantidad. A ver, para decir 3,840,521. A ver, algún error que bastante que cometemos y a veces ahí es donde nos chipamos, nos confundimos, es que no colocamos los puntos de la milésima ni de la millonésima. Si tuviera esta cantidad sin los puntos, si tuviera esta cantidad sin los puntos, a ver, lo vamos a ampliar un poco más. Si tuviera esta cantidad sin los puntos, no podría leer, ¿no? Si tuviera este número, pucha, un chorizo de números, y no tengo el número, el punto de la milésima, no tengo identificado el punto de la millonésima, no voy a poder leer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar los signos de puntuación, las milésimas y las millonésimas. ¿Ya? Y esto es como nos han enseñado en castellano, en el colegio, ¿no? Como nos han enseñado en el colegio, de izquierda a derecha, vamos, ¿no? Empezamos por la unidad, decena, centena, 1,000. Ahí está nuestro puntito. Luego viene la unidad de 1,000, decena de 1,000, centena de 1,000, millón. Finalmente, la unidad de millón. Listo, ya hemos colocado los puntos donde corresponde. Después de que colocamos los puntos, tengo que leer bien en castellano. Primero tengo que leer bien este número en castellano. Y en castellano decimos 3,840,521, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? O sea que primero tengo que leer bien en castellano. Después de que leo bien en castellano, me lanzo a escribir en inglés, en francés, inclusive en quechua también podemos decir esta cantidad.
¿ya? Para escribir cualquier cantidad, por más grande que sea, se mantiene el mismo orden. Ya saben que las matemáticas son únicas, ¿no? La matemática es única, no varía. Es igual en inglés, en francés, en chino, mandarín, griego, polaco, en fin, en todas las lenguas, las matemáticas van a ser, bueno, es universal. Por lo tanto, es el mismo orden, no varía. Para decir 3.840.521, mantengo el mismo orden. Tengo que respetar las unidades, las decenas, las centenas, las milésimas y las millonésimas. Empezamos por esta unidad. ¿Cómo decimos tres? Three, ¿verdad? Three. Y hemos dicho tres. Ahora este primer puntito, ¿qué me dice? ¿Qué me dice ese puntito? Millones. ¿Cómo decimos millones? Millón. École, millón nada más, ¿verdad? 3 million. Ya tenemos tres millones. Ahora bien, continuamos. ¿Qué viene después? Viene la centena. 800. ¿Cómo decimos 800? ¿Cómo decimos 8? 8, ¿verdad? Ahora, ¿cómo decimos 100? ¿Cómo se dice 100 para decir 800? 800. 800. Listo. Ya tenemos la centena. 800. Ahora vamos con la decena. 40. ¿Cómo decimos 40? ¿Cómo se dice 40? 40. Listo. Ya hemos hecho 3.840. Listo. Este último puntito que tenemos acá, ¿qué me dice? ¿Qué me dice ese puntito? Me dice mil. Miles. Mil. ¿Cómo decimos mil? En inglés, thousand, really thousand. Listo, ya hemos dicho 3.840.000. Hasta ahí hemos hecho. Ahora nos lanzamos a la última centena, 500. Partimos por la unidad. ¿Cómo decimos 5? ¿Cómo se dice 5? Five. Ahora decimos la centena, 100. ¿Cómo decimos 100? 100. Muy bien. 500. Listo, ya tenemos 500. Finalmente nos lanzamos a la decena, a la última decena, 21. ¿Cómo decimos 21? 21. Listo, 21. A ver cómo va ahí. 21. Ya está, ya tenemos esta nuestra cantidad. 3,840,521. 3.840.521, ¿ya? Pero la clave es colocar los puntos. Si no colocar el millón acá o no colocar el hundred donde corresponde, ya va a estar mal mi número, va a estar mal. Voy a escribir cualquier cosa menos este número que necesito escribir. Do you understand? Have you got any question? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante. ¿Preguntas, dudas? Yo tengo una pregunta. Adelante. No sé si estoy equivocado, pero igual escuché que cuando son de miles, se puede decir primero los dos números y después los otros dos. Un ejemplo, digamos, de 2021, digamos, podría decirse 2021 en lugar de 2021 en inglés. Está muy bien, tienes toda la razón. Pero más que todo, eso se utiliza en otra situación. A ver, por ejemplo, muy bien, muy buena la pregunta, muy buena aclaración también. A ver, si te dijeran, si te dan la pregunta, what is your telephone number? Bueno, aunque teléfono, creo que ya no da el teléfono. ¿Utilizan su teléfono fijo? Creo que la mayoría ya no, ¿no? What is your cell phone number? Lo colocaremos. Cell phone number. ¿Ya? Si te dicen o te piden tu número telefónico, ¿ya? What is your cell phone number? ¿Cuál es tu número de celular en este caso? A ver, alguien podría decir my mobile phone o cell phone, si prefieren. My mobile phone or cell phone is... Alguien podría decir, por ejemplo, bueno, voy a colocar el mío, que es público ahorita. Alguien podría decir,
67,463,441. Alguien va a decir, dicen así, mi número de celular es 67,463,441. Creo que nadie, ¿no? O alguien dice de esa forma su número de celular. No. No, nadie, ¿no? Muy bien, en inglés sí, se puede agrupar en pares. Como dijo su compañero, podemos agrupar en pares, ¿no? Podemos decir 67, después podemos decir 46, luego 34 y finalmente 41. Sí, tenemos la opción de decir en pares, pero si te piden el número completito, en este caso, si te piden que escribas la cantidad 3,840,521, aquí no hay otra. Tienes que decirme la cantidad tal cual como te están pidiendo. 3,840,521, sí o sí. No puedes decir 38, 40, 52, 1. En este caso, no. Si te piden tu número de celular, si te piden tu número de carnet, si te piden tu número de teléfono o en el caso, tu número de seguro social, ¿no? Ahí sí puedes decir en pares, claro que sí. En este caso, la mayoría vamos a decir, my mobile phone is 67,46,34,41. Do you understand? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, duda o algún comentario? Adelante. Entonces, en el examen del segundo parcial, obviamente les voy a colocar números y les voy a colocar números grandes, ¿ya? Me van a tener que escribir el número completito, completito, ¿ya? Ok, we are going to come back our English book. Vamos a regresar a nuestro textito. Bien, now we are going to remember ordinal numbers. Vamos a recordar ahora los números ordinales. Could you tell me when we can use the ordinal numbers? ¿Podrían decirme cuándo podemos usar los números ordinales? ¿O cuándo se usan los números ordinales? Adelante, ¿cuándo utilizamos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, etcétera? ¿Cuándo? ¿En qué situaciones utilizamos los números ordinales? ¿O nunca usamos? Fechas. ¿Para? Para las fechas. ¿Para qué se utilizan los números ordinales? Adelante. Para referirnos a una posición o a un orden. Eso, muy bien. Utilizamos los números ordinales para establecer posiciones, ¿no? Para establecer lugares. Salió en primer lugar, salió en segundo lugar, salió en tercer lugar. Genial. Muy bien. ¿Para qué más? ¿Para qué más utilizamos los números ordinales? También se utiliza para establecer los niveles en el ámbito educativo. Ustedes estaban en sexto de secundaria, luego antes estaban en quinto de secundaria, cuarto, tercero, segundo, ¿no? También utilizamos para los grados o niveles, ¿no? En el ámbito educativo. También se utiliza para redactar de manera secuencial, de manera cronológica. A veces tenemos dificultades para redactar, ¿no? Sobre todo cuando hacemos nuestra tesis o nuestro proyecto de grado, ustedes van a hacer, o cuando hacen algún ensayo. A veces uno no sabe ahora por dónde comienzo, ¿no? Un recurso bastante útil pueden ser los números ordinales, ¿no? Dependiendo de la temática o del problema que hayan identificado, podrían decir, en primer lugar se ha establecido que tal, 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 ¿no? Coma. En segundo lugar, se ha constatado que tal, 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 redacta. Tal vez podrían llegar hasta tercero. En tercer lugar, se determinó que, ¿no? Tampoco no hay que usar al cuarto lugar, quinto, tal vez hasta tercero. Luego utilizamos otros conectores. Asimismo, también, de la misma manera, ¿no? Y para terminar, pueden decir para terminar o pueden decir finalmente, ¿no? En la conclusión o en conclusión también. ¿Ya? Nos sirven para redactar de manera secuencial, de manera cronológica. Bien, vamos a recordar los números ordinales en inglés, pero ahorita yo les soy sincero, en castellano no sé si ustedes sí se acuerdan en castellano, me van a ayudar en castellano, yo ya estoy oxidado en cuanto a las matemáticas, ¿ya? Bien, empezamos con la primera unidad. We have to be careful with these first three ordinal numbers. Tenemos que tener cuidado con estos tres primeros números ordinales. Why? ¿Por qué? Because this number change.
Change, obviously change, cambian. Y cambian en realidad drásticamente, ¿no? Para decir primero en inglés decimos first, first. No se parece a one, es diferente, no se parece para nada a one. Para decir segundo decimos second, second tampoco se parece a two, no se parece, ¿no? Para decir tercero se dice third, third. Bueno, tal vez un poquito se parece a three. Se parece un poquito a three, pero es diferente, ¿ya? Hay que aprendernos de memoria estos tres primeros números en la forma ordinal. First, second, and third. With the next number, con los siguientes números, it's very easy, really, es bastante sencillo. We only need to write in the ending th, that's all. Solamente necesitamos escribir al final el sufijo th y ya está. Ya lo cambiamos de la forma cardinal a la forma ordinal. Forma cardinal, for, cuatro. Ordinal, fort, fort. Poniendo énfasis en la T, fort, cuarto, cuarto. ¿Ya? Claro que hay que tomar en cuenta algunas excepciones, algunas excepciones. A ver, vamos a colocar aquí un asterisco. Vamos a colocar un asterisco. Para decir quinto, cambiamos esta VE. Five termina en VE, ¿verdad? Termina en VE. Cambiamos esa VE por una F, por una F. Cambiamos esa terminación VE por una F y recién al final colocamos el sufijo TH, ¿ya? Es fácil, a partir del cuarto y a los restantes números solamente se coloca el sufijo TH, claro, tomando en cuenta algunos casos particulares, como quinto, por ejemplo. Five, fifth, sixth, no nos complicamos, solamente TH, sixth, sexto. Seven, seventh, séptimo. Eight, eighth, bueno, aquí también podría ser tal vez un caso algo particular, ¿ya? Eight, ¿en qué termina eight? Could you tell me? ¿Qué termina eight? Eight finished in consonant T. Really, termina en la consonante T. Entonces no coloco doble T. Como ya termina en T, solamente aumento H. Solamente aumento H. We don't need to write double T. No necesito escribir doble T o doble consonante. No, para nada. ¿Ya? Como ya termina en T, solamente colocamos una H. Van a tener cuidado entonces con octavo. Nine. Bueno, nine también es algo particular. Pay attention, please. Igual, nine. En realidad, en la pronunciación no se toma en cuenta la vocal E. Y en la forma oral ya se elimina completamente la vocal E. Directamente, nine, hasta ahí nada más. Y colocamos directo el sufijo TH. Nine, nueve, ninth, ninth, noveno, noveno. Ten, tenth, only TH in the ending. Solamente TH al final. Eleventh, eleventh, with TH. 12, aquí también. Ah, bueno, vamos a colocar un asterisco también, no, no problem. Ash. Ash. Aquí está. Igual, ¿por qué está más grande? Esto está 10 y esto está 10 también. Bueno, igual, si termina en VE, igual, hacemos lo mismo. Cambiamos esa terminación VE por una F, por una F. Y recién colocamos el sufijo TH. 12, 12, 12. Ya, ahora, ¿cómo se lee aquí? 12, décimo segundo, ¿no? 13, 13, décimo tercero, solamente TH. 14, 14, solamente colocamos TH en realidad, ¿ya? Solamente TH. Bien, nos vamos a apurar un poquito, se nos va a ir el tiempo. Vamos a terminar esto, ¿ya? Solamente colocamos TH, TH. En realidad, hay que tener cuidado con las decenas. Todas las decenas, pay attention, please. Todas las decenas, 20, 30, 40, 30, 40, 50, etcétera, etcétera, siempre van a terminar en Y. Siempre terminan en Y, ¿verdad? Para cambiar a la forma ordinal. Sorry, sorry, sorry. Bien, para cambiar a la forma ordinal, entonces, cuando termina en Y, cambiamos esa Y por IE. Cambiamos esa Y por IE. Ya cambiamos la Y por IE. Y recién al final colocamos el sufijo TH. Nada más, ya está. 20, 20, 20th. Vigésima. 20th, vigésima. Ya. 30, 30, 30th. Trigésimo. 40, 40, 40th. Cuatrigésimo. 50, 50, 50th. Quincuagésimo. 60, 60 y 60, sexcuagésimo.
70, 70 y 78, hasta ahí llegué. No sé, como les he dicho al comienzo, no sé cómo se dice después en castellano. ¿Cómo se lee 70 en la forma ordinal en castellano? ¿Pueden ayudarme? ¿Se acuerdan ustedes? Están más fresquitos, más fresquitas con las matemáticas. Adelante. No me acuerdo en castellano, les soy sincero. ¿Cómo se dice 70 en la forma ordinal? ¿80 en la forma ordinal? ¿90 en la forma ordinal? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Nobody, somebody, come on, please, help me. Bueno, tal vez nunca hemos llegado hasta esta cantidad, ¿no? Si no me equivoco, pero van a corroborar ya, pueden preguntar, pueden buscar en internet o preguntarle a su profe o profesora de mate que tenían. Creo que no, no es con terminación abo, aba. ¿No es con terminación abo, aba? Sí, creo que sí, ¿no? Por eso creo que es 70 avos, 80 avos. No es septuagésimo, octuagésimo, así. Creo que es congésimo. Ya, ustedes me van a averiguar, ¿ya? No estoy seguro. O tal vez es con la terminación avos, ¿ya? Hasta el 60 hemos llegado en castellano. Bien, no hay lío. Pero en inglés lo vamos a hacer muy bien. En inglés lo estamos haciendo muy bien. 70, 70, 80, 80. 90, 90, nada más, solamente cambiamos la Y por IE y al final TH. That's all. Igual vamos a hacer aquí un hito más en la forma numeral en castellano, igual, es igualito, ¿no? Si queremos decir primero, se coloca el exponente RO, ¿verdad? Colocamos este exponente RO primero. ¿Por qué? Porque primero termina en el sufijo RO, si prefieren, primero. Termina en RO. Colocamos el RO como exponente, si quiere. ¿Ya? Lo mismo en castellano, en inglés. Lo mismo en inglés. Decimos first, en la forma literal. Y en la forma numeral vamos a decir, ¿en qué termina first? ¿En qué termina? ST. Entonces colocamos ST. Listo, first. En la forma numeral, first, en la forma literal. ¿Ya? Lo mismo con second. ¿Cómo decimos second en la forma numeral? Vamos a decir second. ¿En qué termina second? Termina en ND. Termina en ND. Para hacer en la forma numeral, decimos, colocamos esa terminación ND. Listo. Con tercero igual, colocamos third. Para escribir en la forma numeral, decimos la terminación RD. ¿Por qué? Porque termina en RD. RD, really? Third. Listo, ya está. Ya hemos hecho, ¿no? Y a partir de los demás números, ya tenemos aquí en nuestro texto, solamente colocamos TH, TH al final para volverlo en la forma ordinal numeral, si prefiere, ¿ya? Do you understand? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante. ¿Preguntas, dudas? Adelante. Finally, we are going to change this number. A ver, vamos a cambiar este número. Vamos a cambiar este número que hemos escrito en la forma cardinal. Hemos escrito en la forma cardinal. Vamos a cambiar a la forma ordinal. No sé cómo se dice en castellano en la forma ordinal. En castellano no sé, pero lo vamos a hacer muy bien en inglés. Vamos a decir 3.840.521, pero ahora vamos a cambiar a la forma ordinal en inglés. ¿Cómo sería? Atiendan esto, por favor, aquí es donde se equivocan bastante. Cuando necesito cambiar a la forma ordinal, es facilito. Si ya sé en la forma cardinal, de lógica también ya tendría que saber en la forma ordinal. Solamente se cambia la última cifra, la última cifra. En este caso, esta última unidad. En vez de decir uno, voy a decir primero. Todo lo demás mantengo tal cual. Digo 3,840,520 y en vez de one voy a decir first. Listo, ya está en la forma ordinal. First. Solo se cambia la última cifra. Cuidado que quieran empezar desde el principio y me quieran decir aquí, no sé, me quieran decir third y quieran decir millions, ¿no? Eight. No va a dar. Esto no existe. Ya solamente se cambia la forma ordinal, la última cifra. En este caso, la última cifra es uno. Este uno, en vez de decir uno, decimos primero, first.
That's all. Do you understand? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante, jóvenes, adelante. ¿Preguntas, dudas? Okay, students, pay attention, please. I need to call the list, as you know. Necesitamos llamar la lista. What date is today? Bueno, los números ordinales también se utilizan para los días en inglés, ¿no? En vez de decir 13, en inglés no dicen 13. O mejor dicho, en vez de decir 16, mejor dicho, dicen 16, ¿no? Dicen 16, no dicen 16. En inglés, eso vamos a recordar también, ¿ya? La fecha en inglés, que es bastante sencillo. O ya hemos recordado, creo, con ustedes. Pay attention, please. You have to answer saying present here. That's me. I am in class and wherever. Ready, ready. Go. Eric Joel. Present. Very good. John Alex. Present. Excellent. William Josué. Present. Excellent. Araceli Aileen. Present. Very good. Boris Benjamin. Present. Excellent. Karen Magali. Present, teacher. Excellent. Saúl Castro. Ya, aquí está. Muy bien. Está bien, no hay lío. Melissa Karen. Absent. Really? No está Melissa. Elena Coaquira. Presente. Present. Very good. Sonia Colque. Present. Excellent. Rodrigo Condori. Present. Excellent. Rodrigo Cortés. Present, teacher. Excellent. Adriana Carol. Present, teacher. Excellent. José Sebastián. Absent. Rider Fernández. Present, teacher. Very good. Aide Fernández. Present, teacher. Excellent. Brian Josué. Present, teacher. Very good. Zulma Ledesma. Absent. Alexandra Loza. Doesn't hear. Andrea Anaí. Present. Very good. Ángel Gabriel. Absent. Luis Edgar. Present. Very good. Yesenia Moya. Present. Excellent. Yesenia Muriel. Where are you, Yesenia? Doesn't hear. Joel Peredo. Present, teacher. Excellent. Joel Elmer. Here, teacher. Excellent. Leida Inés. Present, teacher. Excellent. Carmen Rosa. Absent. Neidy Rocha. Doesn't hear. Maybe Rocha no está, ¿no? Bruno Ricardo. Absent. Okay, let me to continue. Aquí está Bruno Ricardo, ¿no? ¿No? No está. Yes. Aquí está. Muy bien, Bruno. Muy bien. Sorry. Okay. Let me to continue, please. Permítame continuar. Luz Clarita. Present. Excellent. Lady Rojas. Lady Rojas. Absent. Daniela Rojas. Present. Very good. Luis Marco.
Present, teacher. Very good. Noemí Rosales. Noemí Rosales. Present, teacher. Excellent. Paola Saavedra. Paola Saavedra. Present, teacher. Excellent. Carla Cecilia. Carla Cecilia. I'm here, teacher. Excellent. Marco Antonio. Marco Antonio. Terrazas. Absent. Nélida Torres. Nélida Torres. Nélida. Present, teacher. Excellent. Dania Angélica. Dania Angélica. Present, teacher. Very good. Fernando Ronald. Fernando Ronald. Present. Excellent. Jenny Viracochea. Jenny Viracochea. Present. Very good. Kevin Jonathan. Kevin Jonathan. Present. Excellent. Christian Jonathan. Christian Jonathan. Present. No sé si okay, me escuchan. Está bien, Christian. Okay, don't worry. Bruce Zapata. Bruce Zapata. Zapata Meneses. Bruce. Absent, really? Okay, maybe someone I didn't call you. Tal vez alguien que no llamé. Adelante. Alguien que no haya llamado. Adelante. Okay, students, that's all. Then, in this class, we remember the numbers. As you can see, the numbers are very easy. We only need to memorize the numbers signs 1 until 19. Also, we need to memorize 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Also, we need to memorize 100, 100, 1,000, 1,000. Finally, a million or a million. With this, we can write all numbers that maybe we need to write in our lives, in our jobs, and whatever. Do you understand? Entonces, lo que hemos recordado hoy día ha sido los números. Tanto cardinales como ordinales, hemos visto que la clave para dominar esto es simplemente saber de memoria del 1 al 19, saber las decenas, 20, 30, 40, etcétera, la centena, la milésima y la millonésima, nada más. Y es el mismo orden que en castellano, que en francés, que en todas las lenguas es el mismo orden para escribir cualquier número, por más grande que sea. ¿Ya? Bien, voy a prepararles tal vez alguna actividad. Les voy a avisar o la siguiente clase les voy a dar una pequeña tareita. ¿Ya? La única tarea que van a tener pendiente es, entonces es memorizar. Memorizar estos números, esta tablita de números, en la forma cardinal y en la forma ordinal, tomando en cuenta esos casos particulares que hemos visto en la forma ordinal. ¿Ya? Ok, students, thanks for their attention. We are going to continue the next week with our virtual classes, please. We have two virtual classes the next week too. Bueno, tenemos también clases virtuales la siguiente semana. ¿Ya? Thanks for their attention. See you. Bye bye. Bye, teacher. Have a nice day. Bye, teacher. You too. Thanks.